Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Hechos. En este martes 13 de agosto del año 2019 vamos a una hora de completa información. Carla. Bienvenido Raúl Hernández, bienvenido a usted que está con nosotros para informarse. Comenzamos con nuestros titulares. El presidente Nayib Bukele analiza suspender la construcción de la presa El Chaparral. Responsabiliza al FMLN de poner a las comunidades en contra del proyecto. Ya hay diversas reacciones al respecto. Enfrentaron el proceso judicial las tres personas señaladas como responsables de la muerte de una niña de 9 años quien cayó de un juego mecánico instalado en sus edificios. El Gabinete de Seguridad llegó hoy a la Asamblea Legislativa. Los ascensos y el retiro de empleados de la institución son algunos de los temas que se abordan. La Red Salvadoreña de Medios y la Fundación Edificando Vidas se unen nuevamente en una campaña de concientización contra el cáncer de mama. Le contamos de qué se trata. En el ámbito internacional, diversas expectativas generando el impacto que tendrá la nueva medida migratoria en Estados Unidos. Miles corren el riesgo de que se les niegue la residencia permanente. Ya nuestros equipos están listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. Saludamos al periodista Inmar Batres, quien nos tiene detalles del proceso de intimación de tres personas acusadas por la muerte de una niña que cayó de un juego mecánico instalado en su centro de estudio. Ernesto Cornejo nos hablará sobre una campaña en contra del cáncer de mama. Y el periodista Nelson Quinteros tiene detalles de un concurso para premiar la creatividad de jóvenes. Estos y otros hechos a continuación. Iniciamos con las informaciones de las últimas horas. El presidente de la República, Nayib Bukele, denunció serios indicios de corrupción en la presa El Chaparral. Veamos. Los indicios de corrupción de la presa de El Chaparral ensombrecen aún más el proyecto que se ejecuta desde el año 2008 en el río Torola de San Luis La Reina de San Miguel. La última denuncia la hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, quien señaló a los dos últimos gobiernos. Según el mandatario, la presa costaría menos de 200 millones de dólares, pero el FMLN la renegoció por 700 millones. Según el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, la Fiscalía General de la República debe investigar. Que la tiene que ir viendo este aspecto. El presidente pues ha hecho una solicitud, supongo que viene un proceso formal para poderlo pedir, ¿verdad? De cosas que suceden, entran jueces, es decir, es todo un proceso el que se da. Bukele señala que parte del dinero fue transferido a las cuentas de un spa de la esposa de un nicaragüense, en referencia al exmandatario Mauricio Funes. Ante todas las inconsistencias de la obra, el presidente cree que es mejor detenerlo. El Ministerio Público esclarezca el destino del dinero para recuperarlo. ¿Qué implica? Cualquier proyecto energético obviamente es factible para el país. El punto sí es ir haciendo una comparación lógica entre cuánto nos cuesta un proyecto y cuánto cuesta el mega al final de... al final de esto y cuánto termina recalando en la factura, ¿va? Que son cosas que tienen que darse. En su defensa, el FMLN dice que el presidente debe señalar con nombre y apellido a los que considera responsable, no a un instituto político. El presidente de la República no debe de acusar al FMLN de robos. El FMLN es un partido político, lo integramos aproximadamente 40.000 militantes. Que no tenemos nada que ver con ningún robo y ni siquiera tenemos un proceso de acusación, ni el FMLN, y en todo caso, si hay funcionarios que son militantes del FMLN, pues deben de hacerse los procesos en las instancias respectivas para hacerles alguna acusación. Según el último informe, el avance del proyecto es del 70%, pero desde hace un mes permanece paralizado por las protestas de los habitantes, que a juicio del gobierno son manipulados por el partido de izquierda. Un informe de Raúl Hernández. Y vamos a pasar a otros temas. Enfrentaron el proceso judicial las tres personas señaladas como responsables de la muerte de una niña de 9 años que cayó de un juego mecánico instalado en su centro de estudio.
periodista Ingmar Batres nos amplía la información. Ingmar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en los juzgados en San Salvador, donde el juzgado séptimo de paz realizó la intimación en contra de tres personas: Denis de Rodríguez, Delia de Cornejo y Ernesto Rosales. Ellos están siendo acusados de homicidio culposo y también lesiones culposas. ¿En qué caso? Bueno, la fiscalía lo señala como responsables que Camila, 9 años, muriera tras caerse de un juego mecánico. El hecho ocurrió en abril en el Centro Escolar Católico Corazón de María en la colonia Escalón. El fiscal del caso, bueno, pidió que estas personas fueran procesadas en libertad. Escuchemos a continuación qué es lo que dijo el abogado defensor tanto de la directora y de la maestra de este centro escolar. Lastimosamente, a este momento no ha sido posible lograr un acuerdo con las familias de las víctimas, buscar salidas alternas por los delitos, pero definitivamente el centro escolar educativo no está en la disposición de convertir esta desgracia o esta tragedia en un negocio. Bien, era la parte defensora tanto de la maestra y de la profesora, pero ¿qué dicen los familiares de Camila Sofía a varios meses ya de esta tragedia? Escuchemos a continuación qué es lo que opinan sus familiares. La estrategia del abogado defensor era proporcionar a que entregáramos facturas para revisar si se reintegraban parte de los gastos funerales. Inclusive solicitó que fuera la policía quien nos obligara a entregar esos documentos, todo con la intención en demostrar no su buena disposición cuando a mi familia ni el pésame le dieron. Si el sacerdote Juan Carlos o la directora en su debido momento se hubieran acercado hacia mi familia, nada de eso estuviera pasando. Pero a nosotros nos ignoraron tanto de este caso. A la fecha, ellos no se han acercado ni a darle el pésame a mi hermano, sino que parte de ser justicia es una indemnización, señores. Esto no es un negocio como el licenciado Machado lo está haciendo saber, pero en su carrera profesional sabemos que esto es lo que sucede y eso es lo que pasa. Y esto es lo que sucede cuando abogados como usted, como sacerdotes como Juan Carlos, no tienen la tolerancia de acercarse hacia las víctimas. Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando sin duda seguimiento. La audiencia inicial se realizará este jueves a las 10 de la mañana acá en el Centro Judicial Isidro Menéndez, desde donde me despido y regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Ingmar, y estaremos informando más sobre este caso. Seguimos con más información. El Gabinete de Seguridad llegó hasta la Asamblea Legislativa. El periodista Luis Alberto López se encuentra en ese lugar y nos comenta cuáles son los temas discutidos. Adelante, Luis, te escuchamos. Efectivamente, informarles que hace algunos momentos ha finalizado una reunión aquí en la Asamblea Legislativa en la que participaron funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad con diputados de esta comisión. Entre los puntos que trataron está el retiro de o jubilación de elementos que han cumplido el tiempo de servicio en la corporación policial, además el tema sobre la ley de compensación económica, el presupuesto de la PNC y también reformas a la ley de la carrera policial. Precisamente bastante discusión, digamos, entre los diputados, ya que han reconocido el error que han cometido durante varios años, el hecho de ascender a policías vía decreto legislativo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones, incluso confesiones, de algunos diputados. Hay que reconocer el mea culpa. La Asamblea ha tenido responsabilidad y la estructura policial y la Academia ha tenido culpabilidad. Cuando vemos, por ejemplo, lo que presentaba el señor oficial Escobar Baños, 12 no hubo ascenso. ¿Eso fue culpa de la Asamblea? No, no es culpa de la Asamblea. Fue culpa de las estructuras y del Estado que no quisieron hacer las cosas. En las conclusiones cabemos todos, incluso exministros, exdirectores, diputados, y somos los causantes de toda esta problemática que se ha venido dando al interior de la policía. Yo también le pido a los señores diputados que dejemos trabajar a las autoridades. Ya no metamos manos a la... Si confiemos en que ellos van a hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que hemos vivido, lo que hemos tenido?
y también tenemos propuestas para donde nosotros consideramos que podemos salir un poco mejor. Y cuando yo digo un poco mejor es por todo el desorden que hemos tenido, ¿verdad? Los diputados de la comisión se han comprometido a discutir y a analizar estas propuestas de ley y esperan sacar un dictamen y llevarlo al pleno de la legislativa esta semana para su respectiva aprobación, ya que debe ser incorporado en el presupuesto del próximo año. Hasta aquí nuestro reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alberto López, desde la Asamblea Legislativa, sobre esta reunión del Gabinete de Seguridad con los diputados. Revisemos ahora algunas cifras. Del 1 de junio a la fecha, las autoridades de seguridad reportan 8.662 personas detenidas a nivel nacional implicados en los delitos de homicidio, lesiones, extorsiones y violaciones. Esto como parte del plan Control Territorial. Continuamos con más información hablando de hechos de violencia. Los cadáveres de dos hombres fueron localizados en la calle que conduce a la playa El Espino, esto en Jucurán, Usulután. Más detalles en el siguiente informe, gracias a Televisión Migueleña. La soledad de esta y la oscuridad de la madrugada fueron los cómplices de los criminales que cometieron un doble asalto al Espino, Jucurán. La policía que tenemos, la policía rural del Cantón El Espino, encontró a estas personas sobre la calle. Esto queda como a 800 metros de la entrada de la playa El Espino. Tenemos dos personas, una identificada como José Isaac Manzor, de 30 años de edad, y el segundo de Luis Alberto Villegas Martínez, de 31 años de edad. Ambos, según los archivos que nosotros llevamos, tienen pertenecen. Los dos hombres fueron privados de libertad en horas de la noche del lunes por sujetos armados que simularon un operativo policial y posteriormente ejecutados en esta zona. Se tiene información que fueron privados de libertad en horas de la noche del día anterior. Bueno. ¿Exactamente cómo se llama el lugar ahí? ¿Dónde fueron? Ahí es Cantón El Jícaro, Caserío El Espino. ¿Tienen algún parentesco familiar o oficial o fueron privados de libertad en casas separadas? No son familiares, no son de la misma familia y son casas diferentes. Aparte que... Los fallecidos tenían antecedentes penales y estaban perfilados como pandilleros según el dato de la policía. Sus verdugos usaron machetes para asesinarlos. Sí, hay dos personas que, de las dos personas que están en la escena, hay uno que sí, le han mutilado los pies y a otro la mano. Fue en ese lugar donde fueron localizados los cadáveres de las víctimas. Las autoridades policiales y fiscales hicieron las investigaciones para esclarecer quiénes están detrás de este crimen. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Y en más información, el presidente de la Fundación Forever, Alejandro Goodman, participó en una charla con jóvenes de la Universidad Pedagógica de El Salvador. El propósito era poder crear una organización para elaborar contenidos de la misma sociedad y se puedan dar a conocer mediante los medios tradicionales. Alejandro Goodman asegura que estas organizaciones y que la sociedad salvadoreña se puedan integrar a otros modelos de convivencia. Para que se conozca esas palabras, esos pensamientos, esos quehaceres, esas construcciones que se vienen llevando a cabo. Así que necesitamos mucho de la participación de los medios de difusión para realmente contribuir en la integración que este país necesita. Y al mismo tiempo están participando en esta construcción estudiantes que los va preparando y van siendo pioneros de una forma de concebir, de una forma de trabajar, de una forma de generar ese contenido y esos espacios que hoy no tienen demasiado lugar en los programas tradicionales. Como parte de la fase 2 del plan Control Territorial, el gobierno continúa visitando comunidades. Esta ocasión fue una colonia capitalina donde se celebró el Día Internacional de la Juventud. Veamos. En el cumplimiento con el desarrollo de la segunda fase del plan Control Territorial, varios funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele visitaron la colonia Dinas en San Salvador. Estamos acá... No solo compartiendo con la DINA, sino que ha venido la colonia Ibu, Montserrat,
se vino la Málaga que en los patrones de nuestra sociedad no podría estar compartiendo acá por la frontera invisible, pero esa frontera se rompió el Día de la Juventud y nos venimos a este lugar que es emblemático, porque es un lugar que ha golpeado nuestra juventud. Acá se lanzaron planes represivos como el Mano Dura y hoy lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo es celebrar el Día Internacional de la Juventud. También llegó la directora de INJUVE, quien destacó programas de desarrollo para los jóvenes de ese lugar, entre ellos brindarles beca de estudio. Una beca dada a un joven es una esperanza para la comunidad porque ese joven es un reflejo, es un ejemplo para todos los demás chicos. Entonces, acá esta comunidad ha sido beneficiada, pero no será la única. Con nuestro plan control territorial seguiremos avanzando. Pamela, beneficiadas, y dijo estar agradecida, pues por muchos años había estado esperando esta oportunidad. Se mandó como una convocatoria en la colonia y cuando nos dimos cuenta en los grupos de WhatsApp empezaron a decir que se iban a dar becas, que los requisitos eran ser bachiller, menor de 29 años. Entonces, cuando vimos eso, le escribimos al representante, al encargado, ¿verdad? Y él nos dijo de que sí, de que si cumplíamos con los requisitos, mandáramos los papeles y así íbamos a poder obtenerla. Los habitantes dijeron estar agradecidos, pues estos proyectos por años han estado esperando y que ahora son toda una realidad. Hemos tenido bastantes proyectos, la verdad que acá en la colonia Dina han estado un poquito menos como teniendo proyectos, entonces la verdad ahorita hemos traído bastante, la cancha, lo deportivo, con batucadas, entonces ya se están trayendo muchas cosas, más ahorita con alcaldía y gobierno que se están uniendo para hacer la juventud más grande. Y me parece excelente todo lo que están haciendo, a mí me parece que está viendo. Estas mismas acciones serán llevadas en los próximos días a diferentes puntos del país. Con imágenes e informe de Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. Y continuamos con más temas. Una persona murió y tres más resultaron lesionadas en un accidente de tránsito en San Miguel. El reporte gracias a nuestro aliado Televisión Migueleña. La trágica escena se registró en el kilómetro 141 de la carretera Ruta Militar. Arenera del Cantón La Trinidad en San Miguel. Ahí, un microbús cuyo conductor manejaba a excesiva velocidad provocó un mortal accidente que dejó un fallecido y dos lesionados. Informaba a horas de la mañana de que había una emergencia, lo que era acá en este kilómetro, carretera a Santa Rosa de Lima, Trinidad, ¿verdad? Donde se los informaba de que habían dos automóviles, lo que era con un fallecido y los pacientes que iban hacia el hospital trasladados con lesiones graves. De acuerdo con testigos, el conductor del microbús, quien murió en la escena, en un abrir y cerrar de ojos se le metió a este camión. El conductor nada pudo hacer para evitar el accidente. El señor que venía invadió el carril. Sí. Venía a velocidad bastante. Sí, venía bastante acelerado el señor, sí. Tengo como impactarse conmigo. ¿Y no hubo más solución? ¿O cómo fue? Sí, yo traté de quitármelo, pero fue imposible. Como él ocupó todo mi carril, era imposible hacerlo. Tanto el microbús como el camión se conducían de occidente a oriente. Del impacto, el camión terminó volcado. El conductor de este salió ileso del accidente. Y lo que es la persona fallecida, que la tenemos en el microbús, a lo cual no ha sido identificada por el momento porque no han venido familiares. ¿Cuáles serían las razones? Él venía sobrepasando y invadió el carril y venía lo que es el camión repartidor y fue el percance y tuvieron el accidente. Pese al llamado que hacen las autoridades a no descuidarse del volante y manejar con precaución, esta vez una familia que esperaba a su ser querido lo tendrá que recibir en un ataúd. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Continuamos con más información. Empresarios del transporte, aunque aún no se reúnen de manera oficial con el gobierno para hablar de los proyectos de ese sector, manifestaron su preocupación porque todavía no se les explican los planes para abordar el problema de los autobuses y microbuses. Esta reacción ocurre solo días después que Raúl Cestoni renunciara a su cargo como viceministro de Transporte y aún se desconoce quién será su sucesor. Esperamos nosotros
que el nombramiento del nuevo titular del Viceministerio de Transporte abra los espacios de diálogo para que el sector transporte sea parte activa de la solución de los problemas que hay en el país en materia de transporte público. Y la Alcaldía de San Salvador te invita al Festival San Salvador Joven 2019, una feria de empleo y entretenimiento que no te puedes perder. Se realizará este miércoles 14 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO, en el pabellón número 1. Y además de las empresas que estarán brindando oportunidades de nuevas plazas de trabajo, habrá mucho entretenimiento como música en vivo, números artísticos, oportunidades de aplicar a becas y también un festival gastronómico con diferentes opciones de food trucks. No puedes perdértelo. Miércoles 14 de agosto en CIFCO. Gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador, porque San Salvador es tuyo. Con esa información vamos a un corte, regresamos en unos minutos. Bueno, y por mi parte esto ha sido todo, pero compañeros, ustedes tienen más información. Sí, incluso de medallas, recordemos que hubo 3 medallas de oro durante los recientes Juegos Panamericanos y tenemos información deportiva, Zuli, hablando con Enrique López, quien se encuentra en el aeropuerto porque viene uno de los deportistas, por cierto. Enrique, adelante. Así es, compañeros, efectivamente les informo desde el Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, ya que en los próximos minutos estaría arribando el atleta salvadoreño Yuri Rodríguez. Recordemos que él fue uno de los ganadores de medallas de oro en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. Les comento que familiares de Yuri, su esposa, su madre, además del equipo de El Salvador, se han hecho presentes en estos momentos en la zona donde se realiza específicamente la salida de cada uno de los pasajeros. Les comento que, como tú lo mencionabas, Raúl, los Juegos Panamericanos han sido pues históricos para el país al obtener 13 preseas doradas y una de bronce. El primero de ellos fue Brian Pérez, quien obtuvo la medalla de bronce en la categoría Sport, que luego de una jornada bastante intensa de lucha, dentro de los primeros 3 lugares. Posteriormente, el día 10 de agosto, está catalogado como uno de los más exitosos e históricos para la delegación salvadoreña y el deporte nacional. Quien fue el primero en obtener esta medalla de oro fue Roberto Hernández, en la categoría de tiro con arco compuesto. Luego se unió a la fiesta justamente Yuri Rodríguez, que vamos a tenerlo en los próximos minutos, en el deporte del fisicoculturismo, en la categoría de Classic. Él se impuso al colombiano Carlos Giraldo y al guatemalteco Jonathan Martínez para poder superar el puntaje y lograr la presea dorada. Posteriormente, también la fisicoculturista Paulina Zamora se unió a toda esta fiesta, justamente en la especialidad de fitness, siempre en la categoría de fisicoculturismo. Ella se hizo de la medalla dorada al tener más puntaje que la mexicana Xiomara Valdivia y la chilena Macarena Figueroa. Estas son las 3 medallas, la medalla de bronce que han obtenido la delegación salvadoreña en los pasados Juegos Panamericanos. Justo pues los representantes y presidente del INDES ha dicho que pues ha sido es un hecho histórico, esperan en los próximos años poder impulsar, ya que de esta manera se está escribiendo una nueva página en el deporte salvadoreño. Así como a Brian Pérez se le brindó un aporte o un reconocimiento económico de $2,500, el presidente del INDES asegura que para esos 3 atletas que obtuvieron medalla de oro, se le brindará un premio de $5,000 a cada uno como parte del incentivo para que sigan adelante en su trabajo diario, compañero. Bueno, muchísimas gracias, Enrique López. Ya va a arribar Yuri Rodríguez, recordemos que es uno de los atletas, como ya decía, destacados en estos Juegos Panamericanos en un sábado que realmente pues fue increíble para el deporte nacional. Muchísimas gracias, Enrique. Un gusto, buenas tardes.
Bueno, y ahí tenemos la información a la espera del arribo de uno de nuestros atletas dorados, uno de nuestros atletas que se bañaron en oro y que pusieron muy en alto el nombre de El Salvador. Cabe destacar que también se estaba a la espera del arquero, pero él se va directamente al Campeonato Mundial de la Disciplina, así que realmente pues le deseamos lo mejor y muchísimas felicidades. Vamos a ver cuál es, qué es lo que se le viene a este nuevo atleta de fitness. Ha conseguido ser parte de este día histórico en el olimpismo salvadoreño. Gracias, Zuly, sin duda un día histórico el que vive. Un día histórico, el sábado creo que va a ser enmarcado y que todos recordaremos siempre. Así es, vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más hechos, no nos cambie. El 12 va con vos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco, se refirió a diversos temas, entre ellos las visas de trabajo, además el TPS y DACA. ¿Pero qué dice la funcionaria al respecto y qué podría pasar en los próximos meses? Veamos la respuesta en la siguiente nota. El denominado sueño americano para muchos de los salvadoreños sigue siendo un reto difícil de alcanzar. Algunos incluso lo hacen al margen de la ley, ante la falta de oportunidades. Como una alternativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca obtener al menos 4.000 visas de trabajo para el sector agrícola, como parte de una estrategia del nuevo gobierno. Nosotros estamos viendo visas de trabajo para el sector agrícola. Tengo entendido de que ahorita tenemos aproximadamente logradas 4.000 visas, pero todo eso sigue en proceso de negociación y lo estamos viendo con muy buenos ojos. O sea, es un proceso y un proyecto que ayuda muchísimo a nuestros connacionales en diferentes sectores en nuestro país. La situación migratoria de los connacionales mantiene preocupadas a las autoridades por el próximo vencimiento del estatus de protección temporal y el DACA. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una prórroga para los compatriotas amparados a los programas hasta el 2 de enero de 2020. Generan aportes importantes para sus comunidades, para sus economías. Entonces, esta es una de las prioridades del presidente Bukele, el normalizar esta situación y el todo desde Cancillería, apoyándolo para hablar con las personas que al final del día, desde el Ejecutivo y desde el Congreso, tienen la decisión en cuanto a esa situación. Situación que impone en vilo a los más de 190.000 salvadoreños amparados al TPS y a los 800.000 jóvenes del DACA, además de la crisis migratoria que actualmente se vive en toda la región centroamericana. El presidente Donald Trump busca un tercer país seguro para todos los que huyen de sus países. Un proceso complejo que obviamente no depende de nosotros, pero que nosotros estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para tratar de resolver la situación a nuestros tepecianos, lo estamos haciendo 24/7. A nosotros no se nos ha solicitado ser un país, o sea, un tercer país seguro. Ahora todo está en manos del Congreso estadounidense de aprobar o no una ley que permita la residencia de patriotas que por más de 20 años han vivido en el anhelado país norteamericano. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y vamos a pasar a otros temas, hasta la zona oriental, donde se entregó el paquete de semilla de frijol a los agricultores. Vamos a enlazarnos con Benet Castillo, de nuestra aliada Morazán TV, que nos tiene el reporte completo. Buenas tardes, Benet, adelante. Así es, efectivamente me encuentro en la ciudad de Ocicala, en el departamento de Morazán, dándole cobertura a la entrega de paquetes de frijol acá en el departamento de Morazán, en el oriente del país. Desde el miércoles 7 de agosto se está llevando a cabo la entrega de este beneficio por parte del gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería a los agricultores y agricultoras de este departamento de la zona oriental.
Lo que les quiero mostrar con las siguientes imágenes es el panorama de cómo se está viviendo a esta hora. Son cientos de personas, es decir, cientos de agricultores y agricultoras que se han hecho cita acá al CENTA de Osicala, las oficinas del CENTA en Osicala, donde se está llevando a cabo esta entrega. Escuchemos cómo se sienten los agricultores y las agricultoras al recibir este beneficio. Ah, contento porque vamos a sembrar frijolitos, a poder cosechar más galletitos y tener la fuerza del gobierno que lo está apoyando. Vengo del caserío Hoja Blanca, Cantón Azacualpa, San Fernando. Bien, y cuéntenos, ¿cómo se siente ser beneficiada con este programa? Y yo me siento bien porque nos favorecemos. Hay un total de 7,189 inscritos que podrían recibir el paquete de frijol. Hasta estas alturas se han entregado 40%. Con esta información regreso la señal hasta el set principal de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Gracias por la información sobre esta entrega de paquetes agrícolas. En más hechos de este día se realizó el primer congreso y entrega además lanzamiento de la agenda política, económica y social del Movimiento Sindical y Popular por la Justicia Social. Propone la generación de empleos dignos, fortalecimiento de instituciones, garantía sindical y la no privatización del agua y además nacionalizar el sistema de pensiones. Puede ser retomado y discutido con nuestras organizaciones. Bueno, este documento contiene 5 apartados, desde donde está la situación de la generación de empleos dignos, fortalecimiento institucional, ciertas garantías como es la libertad sindical, la no privatización del agua, ¿verdad?, entre otras, la nacionalización del sistema de pensiones, entre otros. Y la Red Salvadoreña de Medios y la Fundación Edificando Vidas se unen nuevamente en una campaña de concientización contra el cáncer de mama. Y el periodista Ernesto Cornejo nos cuenta de qué se trata. Ernesto, te escuchamos. Miembros de la Fundación Edificando Vidas llevaron a cabo el lanzamiento de una campaña que pretende concientizar a todas las mujeres de nuestro país a realizarse el diagnóstico de cáncer de seno. Diferente de educar. Nosotros queremos traer a la gente a que se divierta, pero también que adquiera conocimiento en relación al diagnóstico temprano de cáncer de mama, pero también a las que ya lo sufren, a las que ya lo vivieron, cómo seguir viviendo con la enfermedad. Para nosotros es súper importante que ustedes salvadoreños nos acompañen, se eduquen, porque un diagnóstico a tiempo puede salvar su vida. Entre las actividades contempladas que tiene la Fundación está realizar un concierto sinfónico en aquel país. Son 100% salvadoreños. Hemos sido parte de muchísimos proyectos en 23 años de creación de música, de muchas temáticas, pero nos sentimos bien contentos, especialmente de ser parte de un proyecto que está llamado a trascender, de estar trabajando con personas que están trascendiendo y que están llamadas a ser eternas, a ser inmortales, a ser inolvidables. De acuerdo a las autoridades de salud, tan solo en el 2018 fueron diagnosticadas más de 5,000 mujeres con cáncer de seno. Por supuesto, en nuestra próxima emisión nosotros le vamos a estar ampliando todos los detalles de esta nueva campaña. Regreso a la señal hasta los estudios principales. Pasen buenas tardes. Buenas tardes para ti también y estaremos pendientes ya que la Red Salvadoreña de Medios forma parte de esta importante campaña. Y en busca de reconocer la creatividad de los estudiantes de las carreras de diseño, publicidad, comunicaciones y mercadeo fueron presentados por el Premio Códice 2019. Gracias, buenas tardes. Hoy la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad y la Fundación Renacer presentaron la base del Premio Códice 2019 bajo el título Jóvenes apoyando a jóvenes. ¿En qué consiste esta premiación? Escuchemos las declaraciones por parte de las autoridades de ASAP y de la Fundación Renacer. Los jóvenes estudiantes deberán realizar una pieza o piezas que comuniquen lo que hace Fundación Renacer con su programa Creando Esperanza. Las piezas que se solicitan a los estudiantes serán en formatos ATL,
DTL o materiales digitales. Y lo que se busca, el objetivo de comunicación, es dar a conocer el programa. ¿Para qué? Para que más empresas se sumen y así poder cambiar la vida de muchos más jóvenes. Ya de los jóvenes, porque entonces Códice se convierte en esa vitrina donde los jóvenes pueden poner sus trabajos a la industria para incorporarse en algún momento, ya sea agencias de publicidad, anunciantes, medios de comunicación. Entonces se convierte en una vitrina para ver ese talento de los jóvenes, poniéndoles un reto basado en ese brief. Y quienes deseen participar en el Premio Códice 2019 deben de inscribirse bajo un seudónimo y subir su trabajo en formato JPG al sitio web www.claps.com.sb entre el 16 y el 23 de septiembre. La premiación se realizará el 18 de octubre, Día del Publicista. Hasta acá mi informe, compañeros, y por supuesto vamos a estar ampliando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Feliz tarde. Gracias, Nelson, por tu reporte. Y en más temas, la Alcaldía de San Salvador realizó la colocación de la primera piedra de una moderna biblioteca en la colonia Satélite. La Fundación Build aportará $450,000, es decir, el 80%, mientras que la Comuna Capitalina el 20%. Andará por alrededor de $553,000. Pero está contemplado una plaza y anfiteatro al lado, que sería algo que complementario que haría la Alcaldía de San Salvador, que tiene un costo de alrededor de otros $100,000 más. Lo que estará aportando la MCN Build Foundation son $453,000 aproximadamente. La Alcaldía de San Salvador hará una contrapartida de $100,000 junto con el aporte de manzana y media de tierra. Estamos de regreso con más hechos. Por años, los artistas y las empresas circenses en el país no han pasado por su mejor momento y es que han sido frenados. Por diversos fenómenos como sociales, como la inseguridad y también naturales. Veamos más en el siguiente informe. Las empresas y los artistas circenses en El Salvador no han vivido a lo largo de la historia en el mejor de los escenarios. Durante el periodo del conflicto armado, también fueron afectados para desarrollar normalmente sus espectáculos. En ocasiones, casi obligados, tenían que suspender la función. Anunciaba el circo y de repente, pues, en la puerta del circo comenzaban a dispararse y todo, pues. El circo ya no trabajaba. Ya los tocaba al siguiente día cargar las cosas y irlos por otro lado. Y lo mismo en otro lado, porque como la guerra era en todo el país. Guerrilla, porque había veces que no dejaban ni pasar los camiones en los puentes, porque habían retenes allá, de aquel lado y de aquel lado. Tal vez de este lado estaban uno y de aquel lado estaban otro. Carpas, varias carpas quemaron, camiones también. ¡Les presento al jefe! ¡Gracias, respetable público! ¡Mañana votamos! En ocasiones, también la naturaleza les golpea. Efectos de huracanes o temporales en periodos de invierno les complica la función. Mire, una vez estábamos nosotros en Honduras con los Ponce y se viene un huracán, pero mire, de botar el circo al flanco. Yo estaba embarazada y del susto se me viene la criatura también. Así esto de estar en circo es una vida. Uno está preparado todo el día, a veces no llueve todo el día y a la hora de la función viene a llover, pero afecta bastante. A veces se suspende la función. ¿Sabe quién eres tú? ¡Tito el Bambino, el patrón! ¡Y yo soy el chulero! Después de los acuerdos de paz y en los últimos años, también son víctimas de la inseguridad. Hay lugares donde no pueden instalarse para llevar el espectáculo. Ahora la gente ya no te sale en la noche por el problema de las pandillas. Ya no salen, ya por el temor, porque ellos mismos dicen que a tal hora no queremos a nadie en la calle. Entonces ya la gente no puede salir a los circos. Eso los ha afectado bastante, bastante. Partes que uno llega que dicen aquí no queremos circo. Voten lo que vayan, de aquí no queremos circo. Mandan uno a decir eso. Si uno no hace caso, no llega. ¿A qué le va a hacer que se vaya uno? Que no. Ellos mismos imponen las leyes en la calle. Pero eso no lo es todo. Tampoco son sujetos de créditos en bancos para invertir en la empresa. Además, los contenidos de espectáculos que ofrecen las redes sociales bajan la asistencia del público a los circos.
digamos, nosotros los artistas no lo valoran mucho, porque la gente estaba metida en Facebook, en YouTube, y lo nacional es lo que tenemos bastante talento. Ahí mismo te ponen transmitirlo en vivo, o sea, ya no salen al circo, ahí se quedan en la casa viendo lo que pueden ver así en el circo. No les queda más que apelar al apoyo gubernamental para mantener a flote las empresas y artistas circenses. Y sobre todo, confiar en el respaldo del público asistiendo a sus funciones para continuar con el espectáculo. Con imágenes de Ever Avant, un reporte de Luis Alberto López. En la sección Olores y Sabores Hechos, el periodista Enrique López nos presenta uno de los lugares más conocidos en el municipio de Mexicanos, que es famoso por las ricas sopas y platos exóticos que se pueden encontrar. Les hablamos del Sopón Sacamil. Mi mamá comenzó en una champita vendiendo tamales de elote, atol de elote, plátano en miel, dulce en miel. Siguiendo los pasos de ella, pues es como nosotros abrimos en el 94 el Sopón de la Sacamil. Pasó el tiempo y venía el Mundial del 98. Y que ya se acercaba y las pantallas en aquel entonces valían 35 mil colones. Para nosotros, 35 mil colones en aquel entonces era un pistal de aquello, de que nosotros decimos que, ¿cómo hacemos? Y bueno, entonces dejémonos ir, le digo, a perder o a ganar, hermana, le digo, que el negocio que no arriesga no gana, le digo. Y nos dejamos, vea. Pues para nosotros el mundial fue un gran boom, porque cuando un negocio tenía una pantalla de esa, el negocio más cachimbón. Y después la gente se dio cuenta que, y cada vez que había partido del Barcelona, que Real, que esto, ¡bum! ¡Bum! Entonces el Sopón Sacamil fue creciendo, creciendo, creciendo. Hasta estas alturas, pues ya el negocio, pues ya hicimos ya prácticamente como 3 remodelaciones. Nos caracterizamos por nuestra variedad: sopa de gallina india, sopa de patas, consomé de garrobo, consomé de crevilla. Sopa de chorizos, tenemos cremas de camarón y natural. Tenemos conejo, cuzuco, el garrobo, que se prepara el garrobo en el huaiste, asado, encerrado, frito. Nuestra gallina india que... pues 100% india. Personas que nos proveen gallina, pues de hace cuando con mi mamá teníamos el negocio, que nosotros éramos unos pequeños, personas todavía nos proveen gallinas. Pues gracias a Dios que Dios nos ha bendecido, pues, y aquí estamos dando batalla para poder salir adelante y seguirle deleitando nuestro platillo a todas las personas que quieran venir al Sopón de la Sacamil. Las denuncias de la población se las presentamos en la sección Hechos en tu Comunidad. Hoy se cumplen 10 días desde la última vez que el Servicio de Desechos Sólidos recolectó la basura en las colonias y barrios del municipio de Apopa. Al llegar a este lugar es normal encontrarse con promotorios al aire libre que amenazan la salud de las personas. Las colonias afectadas son Ciudad Obrera, Nueva Apopa, Ermitas 1 y 2, San Andrés, entre otras. De momento, la Alcaldía Municipal no se ha pronunciado al respecto. Y una cárcava amenaza con destruir un tramo de la calle antigua Zacatecoluca. El problema se registra sobre el kilómetro 7 y medio, a la altura del municipio de San Marcos, zona sur de San Salvador. Una fuga de agua habría generado el hueco hace unos 15 días, según versiones de las personas que residen en ese lugar. Y varias comunidades y colonias del municipio de San Martín enfrentan una crisis con el servicio de agua potable. Llevan meses recibiéndolo de forma irregular.
Entre las afectadas están la residencial Villa Galicia y Los Almendros, lugar donde viven al menos 1000 familias. La situación es tan crítica que las pipas se han vuelto una opción para apaciguar la situación. Sin embargo, temen por su salud. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Quieres conocer y especializarte en el mundo de la comunicación, el lenguaje audiovisual, producción y realización en televisión? Los nuevos medios como las redes sociales. Inscríbete en el posgrado en producción multimedia en la Escuela de Comunicaciones RSM. Para más información, llama al 2560-1211 o visita www.escuelarsm.com. Internacionales en Estados Unidos, diversas expectativas está generando el impacto que tendrá la nueva medida migratoria respecto de las residencias permanentes. Para conocer más, nos enlazamos con Jacopo Lucci de La Voz de América. Adelante. Activistas de inmigración acusan a la administración Trump de atacar injustamente a inmigrantes pobres, con la decisión anunciada ayer de cambiar las normas que garantizan el conseguimiento de la tarjeta verde, la residencia aquí en Estados Unidos. De hecho, los activistas afirman que los lazos con la familia solían ser las prioridades, mientras ahora con la administración Trump, dicen, la posibilidad de tener recursos se convierte en la prioridad. De hecho, y esto también antes del cambio de la norma, afirman los activistas, en los últimos 2 años, las personas que eran elegibles para solicitar beneficios para sus hijos ciudadanos han tenido miedo de hacerlo porque tienen miedo de tener problemas. Como consecuencia, una gran disminución en las personas que realmente solicitaron estos programas. Mientras tanto, hablando del impacto político del anuncio del... El mundo republicano celebra la decisión, afirmando que es justo que los ciudadanos no paguen para personas de otros países. De otra opinión, los demócratas, sobre todo los candidatos presidenciales como Julian Castro, que acusó al presidente Trump de ser racista y querer un país que sea solo rico y blanco. Mientras los otros candidatos como Kamala Harris afirmaron que el cambio de la norma es indefendible y que hará solo la vida más dura para los inmigrantes legales en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington, para Noticiero Hechos. Gracias por tu reporte desde Estados Unidos. Y así llegamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos Tarde. Gracias por habernos acompañado. Pase buenas tardes. Buenas tardes.